primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Gloria.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sorel, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se Jesús, Dios Todopoderoso.
Yeah.
después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para ver el sol, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí. Para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz el redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia hermanos. José y
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. 30 segunditos más mientras se juntan todos y controlamos el audio, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de la oración. Gracias, Padre Celestial, una vez más por este privilegio, Señor, que tú nos has dado. El alimento espiritual para vuestras almas, Señor, que tú has enviado en este último tiempo, conjuntamente con una revelación que estuvo en misterio, Señor, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Vuestro profeta se ha ido y nos ha dejado estos gloriosos mensajes para el alimento espiritual para vuestras almas, Padre amado, y a cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que cumplir, donde tenemos que comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Al iniciar este compañerismo a través de la lectura del mensaje, queremos, Señor, pedirte de manera muy especial, Padre, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, porque si tú no estás en la cena, no podríamos hacer nada, no haríamos a tu voluntad, Padre. Queremos hacerlo de la mejor forma, Señor, que tú tengas esa pareja idónea, Señor, porque en este último tiempo es la novia, será llegada a la escena, Señor. Oh, muchas gracias, Padre. Iniciamos este compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje amor. Mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1956. Voy a lecturar los párrafos del 80 hasta el 82, mientras se va realizando el listado. Párrafo 80. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo, recuerden, esta reunión será historia dentro de otra hora, pero será traída delante de ustedes en el juicio, en el día del juicio. ¿Qué van ustedes a hacer al respecto? La decisión es suya. ¿No vendrán a tu lado? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Salvador, Salvador, ¿no vendrá usted? No sea frío. Venga, yo quiero que ustedes lo conozcan a él por acá. Usted dice, bueno, yo pertenezco a la iglesia, hermano Branham. Eso está bien, eso me contenta. Me alegra que usted sea lo suficientemente dama o caballero para hacer eso, pero yo quiero que usted lo ame a él a tal grado que cuando usted piensa en él, las lágrimas caigan en su corazón. Yo quiero que usted lo ame tanto a él, que no importa lo que suceda, cuán crueles sean las cosas con usted, que usted aún así lo ame a él, que cuando el empresario de la funeraria llegue a su puerta, que usted todavía lo ame a él. ¡Oh, Dios! Padre, y un muchachito viniendo, otro hombre joven, supongo, otro hombre saliendo hacia acá, Salvador, el único que lo puede salvar a usted. ¿No oirás mi clamor humilde? Dios le bendiga, muchachitas. Aquí hay toda una hilera de damitas acercándose. Dejad a los niños que vienen llorando. Tú estás llamando. No pases de mí. Párrafo 81. Ahora tataréenlo con el rostro inclinado ahora.
Entre paréntesis, el hermano Branham empieza a tatarear. ¿No pueden ustedes sentir el dulce amor de Dios, el arrullar de la paloma alrededor de su corazón? Hijo mío, yo quiero que pases al frente y hables conmigo solo un ratito. Tú sabes lo que está en tu corazón. Yo quiero conversarlo contigo ahora mismo. No vendrán. Dios le bendiga, señora. Una preciosa mujer joven viniendo, las manos levantadas, lágrimas bajando por sus mejillas, enjugando las lágrimas con un pañuelo. Hijo mío, yo solo quiero conservarlo contigo. Dios te bendiga, hermana. Otra dama viniendo, dos más están viniendo. Solo quiero conversarlo. Yo estoy arrullando a tu corazón. Ese soy yo. Yo te amo. Yo te estoy hablando acerca de esas cosas que tú sabes que deberías confesar ahora mismo. Yo quiero un verdadero avivamiento. Dios le bendiga, señora. Yo estoy hablando a tu corazón. Ese soy yo. Él dice el Espíritu Santo. Párrafo 82. ¿Creen ustedes que yo soy su profeta? Yo solo estoy tratando de citar sus palabras. Eso es todo lo que está viniendo en mí, a mi corazón. ¿No quiere usted venir y arrodillarse? Yo sencillamente siento que hay alguien más. De alguna manera me siento constreñido a no terminar ahora mismo. Ya lo intenté dos veces. Pienso, bueno, haré que todos vengan y se arrodillen alrededor y oraremos. Pero algo me sigue diciendo, no, 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 hay más. Dios le bendiga, hermana. Yo simplemente lo sé. ¿No quiere venir usted venir todos en oración ahora? Mientras que otros, tú estás llamando, no pases de mí. Amén, mis amados hermanos y hermanas que nos acompañan. Vamos a continuar con el mensaje Amor, mensaje predicado el día 26 de julio del año 1956. Para continuar este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 83 al 85. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Amor, párrafo 83. La pobre ciega Fanny Crosby. Oh, ¿qué será cuando la vea a ella más allá? Me siento muy extraño. Parece como que estoy sin palabra ahora mismo. Sencillamente hay algo. El Espíritu Santo está tan complacido esta noche. Ustedes han hecho lo que Él dijo que se hiciera. Yo sé que ustedes seguramente se van a sentir de la misma manera en que yo me siento, amigos. Se siente como que el Espíritu Santo está diciendo en esta noche, eso es exactamente lo que yo quiero. Eso es lo que yo estoy mirando. Ahora, un hombre, el mismo Dios que conoce su corazón, está parado justo aquí. Ahora, sabiendo que usted ha hecho exactamente lo que Él le habló a usted para que hiciera. Ahora, si usted desea saber mis palabras exactas, parece como que yo acabo de despertarme y me escuché a mí mismo llamándolo a usted y hablando las palabras a través de mis labios que él le estaba diciendo a usted. ¿Ven? Ese soy yo hablándote. Dijo él, usted lo ha obedecido a él. ¿Habrá otro? Solo una vez más. Mientras ustedes inclinan sus rostros y cantamos suavemente, tú, la fuente de todo mi consuelo. Miren a estas muchachitas y gente anciana. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿Qué va usted a hacer con todo lo que tiene cuando la muerte toque a su puerta? ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo conoce usted a él? ¿Le ama? Seguro. No, oh tierno Salvador. Párrafo 84. Vengan ahora, es el último llamado. ¿Se cerraría usted a esa dulce voz amorosa que está aquí en esta noche? Amor, ustedes conocen mi ministerio. Amor, ese es mi tema. Mientras que a otros que te han obedecido, Dios, parados allí alrededor, jóvenes y ancianos. Señor, si hay algo en mi corazón, no me pases por alto. Dime al respecto ahora mismo. Yo me levantaré e iré al altar rápidamente.
Señor, concédelo ahora. Habla a sus corazones. Habla ahora mismo, Dios. Yo creo que todos oirán. Yo estoy orando la oración de fe para que le hables a cada perdido, a todos los que necesitan venir. Dios le bendiga, hermana. Concédelo, Dios. Yo creo que todos obedecerán si tú solo hablas, Señor. Mientras que a otros tú estás llamando, no me pases. Si hubiere algo en mi corazón, Señor, escudriñame. Párrafo 85. Nuestro Padre Celestial, solamente tú conoces mi corazón. Tú sabes cómo me siento yo. Estoy tan feliz. Estoy tan feliz. Eso es lo que me hace llorar. Estoy feliz. El solo hecho de estar aquí en esta noche, entre estas personas que están dispuestas a escuchar al Espíritu Santo, mientras vivan, ellos nunca olvidarán esta noche. Ellos quizás estén acostados algún día, inconscientemente en la cama de un hospital. Ellos quizás no conozcan a su madre, a su padre. Ellos quizás olviden al pastor. Tal vez olviden a todos sus asociados, esposas, hijos. Pero ellos siempre te conocerán a ti. Ellos también tendrán que llegar algún día al final del camino. Es por eso que estamos parados aquí. Paloma de Dios. Oh, tú que puedes obrar milagros, tú los transformaste a ellos ahora en ovejas. Ahora ellos son tus corderos. Ellos están aquí listos para ser trasquilados. Cualquier cosa a la cual ellos se han aferrado, cualquier cosa que ellos pensaban que eran sus privilegios, ellos ahora están listos para que tú lo cortes, Espíritu Santo. Ellos quieren vivir para ti. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Amor, predicado el día 26 de julio del año 1956. Y para concluir con este glorioso mensaje, voy a lecturar los últimos párrafos del 86 al 89. Párrafo 86. ¿Los rechazarás tú? No, tú no los hubieras guiado aquí si tenías alguna intención de rechazarlos. Tú le has dado vida eterna, les has dado amor, les has dado paz. Ahora ellos siempre recordarán esto. Yo lo siento en mi corazón, Señor, me siento constreñido a hacer esto. Y Dios, si yo conozco mi corazón, yo no soy un hipócrita. Yo siento, Dios, que todos en este altar, aquí alrededor de este altar ahora, han sido aceptados en tu presencia. Yo lo siento por medio del testigo del Espíritu Santo que ellos ahora están a salvo. Sus nombres están en el libro. Los ángeles están cantando, las campanas del cielo están sonando. Satanás, estás derrotado. Ellos están regresando por los corredores del infierno con sus banderas negras caídas. Los ángeles se han ido al cielo para gozarse alrededor del trono, donde madres y padres están esperando para oír el mensaje, regresando de esta reunión en esta noche. Ellos tienen muchachos y muchachas sentados aquí, donde seres queridos que han partido están esperando. Los ángeles volviendo, diciendo, sí, ellos caminaron humildemente. Ellos vienen humildemente, no tiesos o almidonados, pero ellos vienen quebrantados, llorando. Párrafo 87. Y la Biblia dice, el que sale llorando, sin duda regresará otra vez, gozoso, trayendo con él preciosas gavillas. Haz los ganadores de almas, Señor, en su vecindario, donde sea, o a los cuatro ángulos de la tierra. Algún día, Señor, viviremos en amor. Algún día el amoroso Salvador vendrá. El gran milenio acontecerá. Oh, cuando le veamos a Él, le vemos sentado allá. Oh, Dios, estos en esta noche tendrán el privilegio de ayudar a coronarlo a Él, Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonarán cantos de la redención, mientras que alrededor de la tierra se pararán ángeles con sus rostros inclinados, mientras nosotros lo estemos coronando a Él.
Ellos no saben nada acerca de redención. Ellos nunca han sido redimidos. Ellos no lo necesitan. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Ellos no. Nosotros sabremos cómo agradecerte, Dios, cómo adorarte y entonar cantos de redención, porque nosotros estábamos perdidos y ahora fuimos hallados. Estábamos ciegos por ahora vemos, pero ahora vemos. ¿Cómo te agradecemos por esto? Párrafo 88. Oh Dios, mi corazón está rebosando. Dios, esto vale la pena por toda la faena de 2 semanas de clima caliente y todo lo demás, solo para sentir esto en mi propio corazón. Entonces uno está en la presencia de Dios, el gran Espíritu Santo, el cual yo sé que está parado aquí. Pecadores tibios y miembros de iglesia han vuelto al Calvario llorando. Todos estamos colocados alrededor de la cruz ahora. Solo, Padre, en la bondad de la gracia y amor de Dios, nuestros corazones están llenos de gozo, inefable y llenos de gloria. Yo me pregunto, con nosotros rostros inclinados, me pregunto si algunos de los santos o algunos sin el Espíritu Santo quisieran tomar su... Yo no había sentido esto en años. No sé cuándo alguna vez sentí al Espíritu Santo tan denso que parece que está aquí mismo en este momento. Todo es un gran manojo de amor. Pareciera como si no hubiese nada malo en la reunión. Oh, yo simplemente amo esto. Espero que cuando tengamos un servicio de sanidad, el ambiente esté así. Esto es maravilloso. Párrafo 89. ¿Alguno de los santos o alguien allá en la audiencia que no haya recibido el Espíritu Santo quisiera venir y pararse en esta congregación? Pasen al frente. ¿Quisiera alguno de los santos venir y bañarse en este don de Dios? ¡Muévanse! ¿No vendrán? Esto está bien, qué bueno, eso es maravilloso. Tal vez ustedes que están enfermos quieran pasar al frente, párense alrededor, quizás sería por una sanidad. Oh, está aquí mismo, aquí está la fuente llena con sangre. Oh, solo miren viniendo, llena con sangre, sacada de las venas de Manuel. Oh, Dios, y los pecadores que se sumergen debajo de ese raudal, pierdan todas sus manchas de culpabilidad, simplemente adórenlo a Él. Manchas de culpabilidad, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Oh, es tan maravilloso. Solo sentarse bajo este bautismo, esto es lo que yo llamo el bautismo del Espíritu Santo, debajo de ese raudal. Solo adórenle a Él, santos, alcen la mirada, díganle cuánto ustedes lo aman a Él. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Está en toda la carpa, ustedes están bautizados en amor. Se gozó al ver esa fuente en su día. Aleluya, aleluya. ¿Y qué allí pueda yo, aunque vil como él, llevar todos mis pecados, lavar todos mis pecados? Gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios, Señor, cuánto te amo. Y que allí pueda yo, aunque vil como él, Señor, yo solo amándote, y lo seré hasta que yo muera. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Hemos concluido de esta manera el mensaje amor, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1956. Vamos a pasar rápidamente al nuevo mensaje titulado Haciendo muchos estanques en el valle, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de América, el 28 de julio del año 1956. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermano Alfonso, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 6. Confirme, hermano Alfonso, tiene su micro apagado. A ver, confirme, hermano. Ahí está abierto, hermano. Dios le bendiga. Allí, sí. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén. Dime, Prosiga. vamos a continuar con el mensaje haciendo muchos estanques en el valle.
párrafo 1. El supremo y en el supremo y en nuestros corazones, ahora mismo, tiempo presente. Estamos contentos por eso. Y anoche tuvimos un servicio de sanidad maravilloso. Nuestro Señor Jesús se encontró con nosotros, nos concedió lo mucho más abundantemente. Señor, lo permite. Está dedicada especialmente a los niños entre 8 y 80 años. Como ahora, mañana habrá otro servicio de sanidad, mañana en la noche. Si él ahora bien, mañana en la mañana, creo que la transmisión es a qué hora, hermano. A las 9 en punto por Quebec. Voy a hablar unos minutos allí. Es una promesa que lo haré. Y luego mañana a las 10:30, creo que a las 10:30, dijo el hermano Murray, que es la presentación del drama, el barco más pequeño del mundo. Vengan por la mañana, si pueden, y presten atención para ver, para que vean cuál es el barco más pequeño, dije la otra noche. Esperamos que el Señor esté con nosotros allí. Luego, mañana en la noche, estaremos de nuevo aquí a las 7:30. Las tarjetas de oración serán repartidas a las 6:30 y habrá oración por los enfermos mañana en la noche, si el Señor lo permite. Estén a la expectativa y todos vengan preparados y bajo oración. Párrafo 2. Ahora, esta noche es una noche muy mala. Es sábado por la noche y esta es la noche del diablo. Ustedes saben, cuando los demonios andan por las carreteras y hay toda una multitud tomando licor en las cantinas, con toda esa música degradada de bogue y rock and roll, y todo ese alboroto, centenares morirán. El otro día vi que en cierto lugar donde había una gran fiesta, una de esas celebraciones que hacen aquí, pero era en Canadá, olvidé cuántos niños tuvieron que enviar a la institución para dementes después de haber estado metidos en ese rock and roll. Okay, que habían llevado de los Estados Unidos a Canadá. La han prohibido en varios estados de la Unión. Y sin embargo, nosotros los americanos nos metemos de cabeza en eso. Párrafo 3. El otro día vi por aquí a un joven, uno de los líderes de rock and roll y sus movimientos, que dijo haber aprendido eso en una iglesia pentecostal. Pensar solamente que eso sería pervertido. Con razón, el muchacho tiene una mente pervertida y se está volviendo loco, pues ciertamente Dios lo castigará y él seguro que lo hará por una cosa como esa. Eso es sacrílego y es absolutamente una blasfemia
contra el Espíritu Santo. Es horrible ver cómo la gente puede intentar desacreditar la obra de Dios, del Dios viviente. Uno cosecha lo que siembra. Recuerden eso. Párrafo 4. Ahora creo que en Canadá olvidé cuántos fueron los niños y jóvenes que habían perdido la mente en esa fiesta y hoy están en la institución para dementes, sin esperanza, sin Dios y sin misericordia. En tal condición, gritando, llorando, caminando de aquí para allá y golpeándose las cabezas contra las paredes, influenciados por una tontería como esa, y nosotros la legalizamos. Párrafo 5. Beben, apuestan, en muchos lugares se le permite a los niños fumar en la iglesia o en la escuela antes del examen semestral y demás. ¿No es eso algo terrible? Para tranquilizar los nervios, un culto de oración es lo que deberían tener. Eso es lo mejor que yo conozco para aquietar los nervios. Pero ustedes saben, el que tiene hambre debe satisfacer ese apetito con algo, y si no bebe de la fuente de agua de vida, el diablo le dará de una cisterna de agua estancada, llena de larvas. Eso es correcto. Ellos beberán de cualquier parte. Ese deseo se sacia con Dios o con el diablo. Ninguna persona ha ido alguna vez a uno de esos lugares o ha hecho esas cosas, a menos que sea una persona con el corazón hambriento que se negó a beber de la fuente del agua de vida gratuitamente. Les digo que yo me compadezco de ellos, pero es por causa del descuido y contaminación de nuestras iglesias modernas. Esta es una de las cosas a las que yo le achaco eso al evangelio social que la gente predica, pues en nuestra misma ciudad de Jeffersonville, todos los sábados en la noche, un cierto pastor practica un baile de cuadrilla en el sótano de la iglesia. Eso es cierto. Enseña el baile en cuadrilla y es de una iglesia denominacional muy conocida. Un baile de cuadrilla. Párrafo 6. Ese fue el mismo pastor que en una oportunidad, cuando yo me bajaba de un poste telefónico, me preguntó cómo hacía yo para llevar tanta gente al tabernáculo. Y me contó que había hecho firmar una tarjeta a unos 1,000 miembros comprometiéndose a estar en la enseñanza dominical por lo menos una vez al año o 6 veces al año. Me pregunto, ¿sabe cuántos respondieron? Dijo, 2. Yo le dije, con razón, yo no los culpo tampoco. Yo iría, eso es exactamente la verdad. Mientras usted esté celebrando bailes y demás cosas en la iglesia, pues eso es un pecado, no debería de hacerse en la casa de Dios. Cuando yo llegue al punto que tenga que hacer algo así para que la gente me preste atención, con toda seguridad abandonaría
el campo del Evangelio y su predicación. Yo no culpo a los pecadores. Cuando uno los ve andar por allí como pecadores viles de primera fila, yo no los culpo, porque eso es todo lo que conocen. Pero esta gente que asiste a la iglesia se llama cristiana y luego hacen eso, y hacen eso. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Haciendo muchos estanques en el valle, mensaje predicado el 28 de julio del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 7 al 11. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Haciendo muchos estanques en el valle, párrafo 7. Yo no culpo a un cerdo por escarbar en el estiércol. Seguro que no. Esa es su naturaleza, ciertamente. Yo no creo que sería extraño ver a un cerdo en el estiércol. Desde luego que no, porque esa es su naturaleza. Eso es lo que hace y esa es su vida. No conoce nada distinto, pero me sentiría extraño si viera a una oveja haciéndolo. En primer lugar, ella no lo haría. Así ocurre con el pecador. Déjenlo que siga así, porque eso es todo lo que conoce. Beberse todo el licor que quiere, asistir a todas esas fiestas y oír toda esa necedad. Eso es todo lo que conoce. Pero ustedes, que supuestamente saben que no se debe de hacer, yo estoy persuadido de que si ustedes regresan a eso alguna vez, realmente nunca bebieron de la fuente del Señor. Les diré, eso acaba con lo demás. Aquello está tan muerto como la medianoche. Allí no hay gozo y esas cosas son. Usted ni siquiera las puede soportar. Yo voy al restaurante de vez en cuando y lo primero que hago es observar para ver si tienen una de esas máquinas tragamonedas pegadas a la pared. Esas cosas me ponen tan nervioso que no puedo comer. Siento el estómago amargo después que me voy. Al oír todas esas boberías y ver cristianos que juegan eso, que se supone que son cristianos. Párrafo 8. Hermano, yo tengo que predicar y ustedes saben eso. Bueno, ese no es mi tema para esta noche, pero sí les diré que está muy mal que no se condenen esas cosas desde la plataforma un poco más. Ciertamente así es. Cuando yo pastoreé una iglesia, a pesar de que era una iglesia bautista, pero no de esas donde uno se da la mano y asienta su nombre en el libro, hermano. Allí nos arrodillábamos en el altar y nos golpeábamos en las espaldas unos a otros hasta que vencíamos. Teníamos algo, sí, señor. Si se encontraba a una persona en un sitio de esos, lo llamaban a capítulo y si era cierto se arrepentía. Y era excomulgado inmediatamente. No hacíamos yugos desiguales con los incrédulos o caminábamos por la senda angosta y recta. Allí teníamos un pizarrón y si alguien tenía una queja, se escribían ambos nombres en el pizarrón y nos íbamos al cuarto de oración. Si uno se llamaba Jones, lo escribíamos acá en la parte de arriba y en la parte baja, Scott. Entonces decíamos, muy bien, hermano Jones, usted y el hermano Scott vengan conmigo. Eso es correcto. Tenían que arreglar aquello. En ese momento tenían que arreglarse. Se les mostraba lo que estaba mal. Párrafo 9. Eso es lo que necesitamos hoy. Una buena religión a la antigua, azul como el cielo, que aniquile el pecado, predicado bajo el poder del Espíritu Santo. Entre paréntesis, sí, señor. Y unos santos blancos y lavados, no una blanqueada, sino una lavada que lo deje blanco, ¿ven? Hay mucha diferencia entre una blanqueada y una lavada, ¿amén? Ahora bien, recuerden los cultos y que el Señor nos bendiga mientras abrimos su palabra para leer algunas escrituras aquí y luego hablarles de la palabra. Permanezcan todos solemnemente en oración, creyendo con todo el corazón. Y me pregunto en esta noche, alguien me mencionó de un niño, el último por quien se oró anoche. El niño empezó como a llorar. ¿Se encuentra el niño aquí esta noche?
pues si está aquí, me gustaría que pasara a la plataforma por un momento. Si se encuentra, me supongo que podría haber sido de fuera. No lo sé, yo estaba en una condición semiconsciente. Cuando salía, mi hijo me estuvo comentando, me dijo, papá, es algo asombroso. El niño pasó en la línea. Creo que mencionó que era bizco y tenía una hernia o algo así. Me dijo, cuando levantaste al niño, yo te vi poner la mano sobre esa parte y aquello se fue. Cuando el niño abrió los ojos, mientras tú tenías la mano puesta sobre él, me di cuenta que sus ojos estaban tan perfectamente normales como era posible. Y dijo, tú trataste que él mirara a la audiencia. Me pregunto si se encuentra aquí esta noche. Tal vez haya regresado. Nosotros le agradecemos al Señor por su sanidad. Párrafo 10. Ahora, el Señor puede sanar todo tipo de enfermedades y nosotros podemos creer que Él lo hace. Yo lo sé. Lo he visto hacer tantas cosas que quiero creer que todo lo que pedimos lo recibimos. Eso es correcto. Tenemos que creerlo de esa manera. Y ahora confiamos que el Señor nos bendecirá. Este bendito libro es el libro de todos los libros y solo hay uno que puede interpretarlo correctamente, el Espíritu Santo, porque Él es el escritor y el único que realmente puede dar la interpretación. No importa cuán bien creamos, nosotros que lo conocemos, no lo conocemos hasta que el Espíritu Santo lo haya revelado, porque todo es un misterio, está distribuido en misterios. Dios dijo que Él lo hizo así a propósito para poderlo esconder de los sabios y entendidos, pero se los revelaría a los niños que quisieran aprender. Ahora, en esta noche queremos ser niños en el Señor, ver cuán sencillos podemos ser, y mañana en la noche, si el Señor lo permite, creo que tengo un mensaje sobre eso, sobre la simplicidad de esto. Párrafo 11. Así que ahora inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. ¿Cuántos tienen una necesidad esta noche? ¿Quieren levantar sus manos y decir, hermano Branham, quiero que me recuerde, quiero que usted me recuerde delante del Señor ahora? Nuestro Padre Celestial, venimos tan humildemente como sabemos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Pedimos perdón por nuestros pecados e iniquidades y todo lo que hayamos hecho o dicho en este día o en cualquier otro momento de nuestra vida. Y que en esta noche se levanta en contra nuestra. Nos inclinamos humildemente y lo confesamos. Ruego por esta audiencia que ha levantado sus manos. Muchos de ellos, Padre, tal vez estén desesperadamente necesitados del perdón del pecado que los asedia. Algunos hábitos, enfermedades o aflicciones por seres amados que están en problemas. Padre, cualquier cosa que sea, yo te pido que tú la perdones, que olvides todas sus iniquidades y sanes todas sus dolencias. Derrama tus bendiciones sobre nosotros en esta noche por medio de la lectura de la palabra y su predicación, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, haciendo muchos estanques en el valle. Mensaje predicado el día 28 de julio del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 12 al 16. Párrafo 12. En Segunda de Reyes, capítulo 3 y el versículo 16. ¿Quién dijo, así ha dicho Jehová? Haced en este valle muchos estanques. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Esto fue en Segunda de Reyes, capítulo 3. Tal vez cuando nos vayamos a casa, ¿cuántos leen la Biblia? Permítanme ver sus manos. ¡Oh, es maravilloso! Léanlo y estudianla porque es para ustedes, especialmente para los cristianos nacidos de nuevo. Eso es pan y carne para el Espíritu Santo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Párrafo 13. ¿Qué si en esta noche yo fuera un médico y se me acercara a algún joven bien corpulento, pero sin embargo de aspecto débil y agotado, y yo le preguntara, ¿qué te ocurre, hijo? Y él me dijera, estoy muy débil, doctor, casi no puedo estar de pie. Yo le haría algunas preguntas en cuanto a lo físico. ¿Está todo bien? Si me respondiera, todo está bien, yo le preguntaría, bueno,
¿qué comiste? Él me diría, no sé, doctor. Yo le preguntaría, ¿qué fue lo último que comiste? Si él me dijera, bueno, me comí media galleta de soda hace 2 días, yo le diría, pues lo único que necesitas es una buena comida completa. Estás anémico, agotado y débil. Párrafo 14. Eso es lo que ocurre, le ocurre a la iglesia. Ustedes tienen que comerse una buena comida del Evangelio bien completa, casi todos los días. Si no lo hacen, ustedes van a sufrir de anemia y se van a agotar. Tomen muchas vitaminas de Dios, de su palabra, y eso seguramente les levantará el espíritu y los hará sentirse revitalizados y renovados. Ahora bien, había estado ocurriendo un gran evento. Había sido un tiempo de limpiar la casa en Israel, pero la parte mala de eso era que por el voto del pueblo, por la forma en que habían votado, hicieron algo tan malo como lo que harían hoy si un pastor se fuera de la iglesia y los diáconos votaran para poner a otro. Algunas veces se saca a uno bueno para poner uno malo, pero cuando Dios envía a uno, ese es el hombre correcto. Ustedes siempre deberían orar y buscar el favor de Dios si tienen que elegir a su pastor. Párrafo 15. Esto fue en los días de Elías, el poderoso profeta del Señor. ¡Oh Dios! ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos algunos hombres de Dios en el mundo que se paran en la brecha e interceden por la gente y con suficiente valor, no valor sino suficiente gracia para decirle a la gente lo malo y lo bueno? Mucho de eso es el problema hoy, porque los hombres en cierto sentido, ciertamente no estoy condenando a mis hermanos, solo estoy tratando de presentar una verdad. La única razón por la que hoy existen ciertas condiciones, si cada pastor se parara firme en la palabra sin flaquear ni comprometerse, hoy no sería como es. Pero las organizaciones se creen autosuficientes y por eso se comprometen. Siempre han tratado de ocupar el lugar del Espíritu Santo. Párrafo 16, por último. En ninguna oportunidad Dios hizo que un grupo de hombres gobernara su iglesia. Siempre ha sido el Espíritu Santo. Ese es su deber. Para eso es que Él está aquí y para eso fue que Dios lo envió. Él los enseñará, los guiará ustedes a toda verdad, les mostrará las cosas que vendrán y les revelará estas cosas. Tomará de lo mío y os lo hará saber. No el seminario, aunque sean buenos, no es la iglesia, aunque sea buena, sino el Espíritu Santo, ese es el maestro. Nosotros hemos intentado adoptar a un hombre para que ocupe el lugar del Espíritu Santo. Hemos adoptado distintos oficios en la iglesia para que ocupen los oficios de apóstol, profeta y demás en la iglesia. Dios ha puesto los dones en la iglesia, pero nosotros hemos tomado hombres y lo hemos convertido en dones en lugar de los dones de Dios. Y es allí en donde nos encontramos hoy. Abandonar la tierra. Él anduvo delante del Señor y el Señor le había dicho, ve ahora Elías. Era un gran hombre, pero había llegado su tiempo de ungir a otro hombre, de ungir a otro hombre. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 17 al 20. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, haciendo muchos estanques en el valle. Párrafo 17. Me gusta eso. ¿A ustedes no? Dios nunca se ha quedado sin un testigo. Dios siempre ha tenido un testigo desde que el mundo tuvo principio. Algunas veces se ha reducido a un solo hombre. Pero Dios siempre ha tenido a alguien a quien pueda señalar y decir, este es mi siervo. Amén. En todas las edades. Ahora, cuando él vio que iba a llevarse a Elías, Elías el Tisbita fue y encontró a Eliseo orando en el campo. Se quitó el manto y lo echó sobre él y él supo que había sido llamado para ser el profeta. Eso demuestra lo que debería hacer un profeta. Él quemó todos los puentes, entre paréntesis,
como diríamos nosotros, mató los bueyes, tomó los yugos y el arado e hizo un sacrificio al Señor, demostrando que todas sus obras terrenales habían terminado y estaba completamente entregado al Señor. Así es que debería comportarse todo hombre y mujer que venga a Cristo, renunciar al pecado y a todo lo que quedó atrás y vivir solo para Dios de allí en adelante. ¿Qué diferencia sería si los hombres y las mujeres hicieran eso? Entonces, para darle la prueba, ¿creen ustedes en las pruebas y las luchas? Todo hijo, sin excepción, todo hijo que viene a Dios primero tiene que ser probado, examinado, disciplinado. Párrafo 18. ¿Se acuerdan ustedes de cómo recibieron su entrenamiento? Yo recuerdo cómo recibí el mío. Mi papá tenía una... Él creía en la regla de oro y la tenía puesta sobre una puerta. Tenía los 10 mandamientos allí y una vara de nogal americano, como así de larga, con ramas en la punta. Les digo, cuando los Branham hacían algo malo, ya sabían cuál era la regla de oro. Papá la tomaba de la y decía, ven acá, hijo. Y decía, ahora, mañana me voy a encargar de ti. Uno decía, ¿por qué no lo haces ahora, papá, y acabamos con eso? Y él decía, no, esperaré hasta mañana. Después que terminaba de cenar, decía, ven acá, Billy. Yo respondía, sí, señor, papá. Sacaba su cuchillo y comenzaba a labrar un trozo de madera mientras decía, tú sabías que no era así, ¿verdad? Oh, yo deseaba que me castigara para acabar con aquello. Me decía, pero sabías que no era así, ¿verdad? Yo respondía, sí, papá, sí sabía. Entonces me preguntaba, ¿no te da vergüenza hacer eso? Yo le decía, sí, papá, sí me da. Y añadía, tengo que castigarte por eso. Me lo recordaba todo. Yo me iba al campo, tomaba mi sombrero de paja, me lo ponía y me iba al campo muerto de miedo. Esa noche pensaba, esta es la noche cuando me toca. Pero, hermano, no se preocupe, él nunca lo olvidaba. Yo la recibía y era una buena enseñanza. Si tuviéramos más de eso hoy, no tendríamos tanta delincuencia juvenil. Hablando de tal enseñanza, párrafo 19. No hace mucho fui a una casa a visitar un enfermo y llegó un jovencito, un pequeño Osvaldo. Entró y dijo, mami, ¿todavía no me has preparado la cena? Ella le respondió, hijo, he estado enferma. Te presento al hermano Branham. Y él dijo, bueno, ¿por qué no me has preparado la cena? Ella le explicó, he estado muy enferma. Y él le dijo, eso no es excusa. Ella le dijo, allí está una naranja. Y él la tomó, la miró y le dijo, ¿eso es todo lo que tú sabes hacer? Bla, bla. La tiró contra la pared dejando el jugo regado por todas partes. Ella entonces le dijo, Junior, compórtate. Y él pateó algo y se fue. Yo miré a la madre y pensé, señora, si usted me concediera el privilegio por unos minutos, yo le haría pensar distinto la próxima vez que llegue a la casa. Oh, cómo hemos bajado la guardia. Ustedes son demasiado buenos con los niños hoy en día. Eso es cierto. Ustedes los miman y no se puede ser mejor que la Biblia. Porque la Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y esa es la verdad. Papá acostumbraba a tomar la vara del rifle. No sé si ustedes saben lo que es eso o no. Es con lo que se acostumbraba meterle la carga al rifle. Un hermano dice, baqueta. Sí,
la baqueta. Correcto, hermano, a mí me educaron con esa cosa. Él no permitía que yo andara por ahí. Él está en la sepultura en esta noche, pero cuando lo vi tendido allí con su cabello negro que le colgaba, yo lo tenía canoso. Yo pensé en cada uno de ellos. Cuánto honré cada castigo que recibí. No me dieron lo suficiente. Eso es correcto. Él es mi papá y yo lo amo, porque él trató de que yo hiciera lo correcto. Él tenía la determinación de que yo hiciera el bien. Párrafo 20. Y ahora, muchos de ustedes hablan del analfabetismo de los campesinos de Kentucky, pero esas abuelas con sus sombreritos y demás cosas que se ponen, ¿saben qué? Ellas podrían enseñarles a ustedes, que son de la ciudad, cómo comportarse. Eso es correcto. Si su pequeña Martha Ann llega en la noche con el rostro todo alborotado, media ebria, fumando cigarrillo y botando el humo por la nariz, zapateando y gritándole a usted, dejen que ella le haga eso a una madre de Kentucky una sola vez. ¡Caray! Ella agarraría una vara de nogal o una tabla de algún barril y cuando acabe ella sabría que hay una madre en la casa. Si ustedes hicieran eso, en esta noche no habría en el mundo tantos hombres jovencitos y jovencitas andando por el mal camino. Si una sola de ellas se quitara la ropa o se pusiera la ropa inmunda que ustedes le permiten usar a sus hijos, pantalones cortos o como los llamen, lo harían una sola vez. Ajá, ustedes se darían cuenta lo analfabetas que son ellas. La castigarían hasta que estuviera tan llena de moretones que no se pudiera poner la ropa. Eso es lo que hay que hacer en esta noche, ¿correcto? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando Haciendo Muchos Estanques en el Valle, mensaje predicado el día 28 de julio del año 1956. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 21 al 26. Confirme, hermano, su audio está que se corta y se abre. A ver si me escucha en este momento. Amén, amén. Ahí está abierto ya. Prosiga, hermano. Prosiga. Sí, hermano. Bien, hermanos, vamos a continuar con el mensaje Haciendo a Muchos Estanques en el Valle, párrafo 21. Y algunos de estos predicadores afeminados suben al púlpito y les permiten cantar en el coro. Luego en la tarde van y hacen esas cosas. Debería darles vergüenza llamarse un hombre de Dios. Usted tiene un cartílago de pollo y no columna vertebral. Si usted tuviera el Espíritu Santo, lo haría comportarse de manera distinta, hablar diferente sobre eso y llamar a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. Sí, señor, pero el problema es, oh hermano, ustedes son tan afeminados y delicados porque no tienen valor como para recibir el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue el primero en recibir el Espíritu Santo y fue directo a Herodes y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Hermano, así es un hombre lleno con el Espíritu Santo. Cuando él ve algo incorrecto, él lo llama incorrecto. Eso es correcto, ciertamente.
párrafo 22. Ahora, Elías era este tipo de hombre, y cuando supo que Eliseo ocuparía su lugar, lo puso a prueba diciendo: quédate aquí porque voy a otra ciudad. Pero Eliseo sabía que debía vigilarlo y fue inspirado para decirle: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así continuaron hasta que finalmente llegaron a la última prueba. Cruzaron el Jordán y Elías le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Y él le respondió: que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Ahora, eso parece extraño, que el espíritu de un hombre descienda sobre otro. Quiero una doble porción de tu espíritu. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero sin embargo, si me ves cuando me vaya, lo recibirás. Siguieron caminando y pasado cierto tiempo, descendieron los carros de fuego con sus caballos y Elías subió, se quitó el manto y se lo arrojó a Eliseo y se lo puso y caminó hasta el río con una doble porción del espíritu de Elías, un hermoso tipo de la iglesia. Jesús dijo: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis. Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Podéis beber del vaso que yo he de beber. Y añadió: sí, sí podéis. Y una doble porción, ¿lo ven? Del Espíritu Santo había de venir sobre la iglesia. Una doble porción de lo que Jesús hizo había de ser hecho por la iglesia. Oh, ¿dónde está la fe de la iglesia en esta noche? Está temerosa. Se ha refugiado en su caparazón como una tortuga escondiéndose. Escuchen ahora. Lo único que ustedes necesitan hacer es salir. Párrafo 23. Fíjense. Entonces, cuando él regresó, comenzó a hacer milagros. Elías hizo 8 y Eliseo 16, porque una doble porción del Espíritu estaba sobre él en aquella época. Ya había muerto el rey Acab. El profeta le había dicho cuál sería su fin, y su maquillada esposa también había muerto. Los perros se la habían comido, conforme a la palabra del Señor. Ella había odiado a aquel predicador más que a nada, porque él siempre le decía cuáles eran sus pecados. ¿Cómo podía él ser honesto y sincero con Dios y no hacerlo? Dios había dicho que la daría como alimento para los perros, y ella no fue más que comida para perros. Párrafo 24. No importó si aquellos labios pintados parecían un capullo de rosas. Cuando ella se paró, Jehú dijo: échenla por la ventana. No lo captivó con su mirada, porque él era un hombre de Dios. Y dijo: échenla por la ventana. Y los perros se la comieron en la calle. Eso es correcto. Párrafo 25. Entonces, cuando fueron a elegir a otro, buscaron a Jorán, el hijo de ambos, y no se podía esperar que saliera algo bueno de un matrimonio como ese.
Así que nos damos cuenta que cuando Jorán ascendió al trono, era un creyente fronterizo, a medias, un creyente tibio. Hay muchos de ellos en el mundo en esta noche. Jorán acomodaba las velas hacia donde soplaba el viento y por allí se iba. Eso es lo que ocurre con la iglesia en esta noche. Navegan hacia cualquier forma de doctrina y son zarandeados de aquí para allá. No saben dónde pararse ni qué hacer. Cuando surgen las pruebas y aflicciones, toman ese camino. Hoy son metodistas, mañana bautistas, al siguiente día pentecostales y después luteranos, adventistas del séptimo día. Oh, testigos de Jehová, no saben dónde pararse, son zarandeados, fronterizos, llevan la carta de su iglesia en un sitio para otro. De aquí sirve, de aquí, ¿de qué sirve eso? Es mejor que la pongan en el cielo, donde será reconocida. Fíjense, un predicador tibio o un creyente de los que hay muchos iguales en esta noche, que imitan a la mayoría, si andan en la multitud, hacen lo que hace la mayoría y después regresan a la iglesia. Aquí hace algún tiempo un joven me dijo: predicador, yo no soy cristiano y me da vergüenza admitirlo. Yo le dije, hay esperanza para usted, cuando le da vergüenza admitir eso. Me dijo: no soy cristiano y me avergüenza admitirlo. Pero la otra noche llevé a una joven que estaba tan ebria que casi no podía entrar, otro joven y yo tuvimos que ayudarla a caminar y le dimos agua de sal para que vomitara, porque tenía que estar lo suficientemente sobria para asistir a la iglesia en la mañana. Pero volvió a salir, buscó otra botella y salió a recorrer las calles. Nuevamente, ella cantaba en el coro y su hermana daba clases de escuela dominical y no era mejor que ella. Con razón, hay tantos inconversos, escépticos, creyentes. Amén, hermano Alfonso, Dios le bendiga. Amén, hermano, amén, Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje Haciendo Muchos Estanques en el Valle, mensaje predicado el 28 de julio del año 1956. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 27 al 31. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Haciendo Muchos Estanques en el Valle, del 28 de julio de 1956, párrafo 27. Con razón hay tantos inconversos escépticos, creyentes a medias, manufacturados y todo lo demás. La iglesia necesita un avivamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua, enviado por Dios, predicadores que suban al púlpito y digan las cosas como son. Eso es correcto, y que la justa ira de Dios descienda a través de esa predicación a la antigua, con el fuego del infierno y azufre. Es una lástima que se haya apartado de eso y lo han hecho débil. Cuando el Espíritu Santo se va del hombre, este no sabe qué hacer. Lo que necesitamos es que regrese el Espíritu Santo. Sí, Señor. Ahora, fronterizos. 28. Hace algún tiempo, aquí mismo en nuestra ciudad, había una joven de la que todo el mundo tenía un concepto muy alto. También había una jovencita que asistía a la iglesia.
Tenía su cabello largo y se lo peinaba hacia atrás. Supongo que el rostro le quedaba como una cebolla pelada, pero era una verdadera cristiana nacida de nuevo. Esta jovencita asistió a un evento sobre modernismo aquí mismo y la otra se la encontró en la calle y le dijo: Lois, ¿sabes qué? Tú te verías más bonita si usaras un poco de esto y aquello y te pusieras cierta clase de ropa. La jovencita le respondió: yo me pongo exactamente lo que quiero ponerme. ¿Amén? Oh, eso le decía. La otra le dijo: el problema es ese hombre, el predicador, el pastor que tienes allí, Billy. Ese hombre debería estar en una institución para dementes. Y la jovencita entonces le dijo: bueno, si tú tuvieras lo que nosotros tenemos allá, no lucirías como te ves ahora. Ella le habló acerca de eso. Sí, ella era una maestra de escuela dominical. El señor Perkins, un amigo mío, un buen amigo de Jeffersonville, era el encargado de embalsamar en la funeraria Scott. Aquella joven cayó enferma y no sabían qué era, pero era una enfermedad venérea y la familia no comentó nada porque era una desgracia. Cuando la joven cayó enferma y ya estaba a punto de morir, llamó al pastor de la iglesia para que fuera a cantarle algunos himnos y mientras cantaban allí, le llegó la muerte. Párrafo 29. Si hay un momento en que usted se enmendará con Dios o lo intentará, es cuando realmente le llega la muerte. Y al llegarle la muerte, el pastor, ella comenzó a gritar diciendo: estoy perdida. Y el pastor le decía: mira, tú no puedes comportarte así, tú sabes que eres salva. Pero ella decía: estoy perdida. Él llamó al médico, quien le puso una inyección en el brazo. Pero ella le decía al pastor: engañador, estoy perdida y me voy al infierno y tú eres el culpable. Y ella dijo: manden a buscar a la pequeña Mahoney tan rápido como puedan y tráiganla aquí para que ore por mí. Pero no pudieron conseguir a la jovencita y ella murió. El señor Perkins me lo contó y me dijo: Billy, cuando estaba inyectándole los fluidos a esa joven, nos dimos cuenta que comenzó a despedir un olor porque estaba recibiendo demasiados fluidos para su cuerpo y tuvimos que examinarla. Y cuando lo hicieron, encontraron huecos en todas partes donde la enfermedad venérea se la había comido y allí estaba ella muerta. Párrafo 30. Oh, hermano, y esa desgracia ocurrió porque un predicador descarriado le dijo que el bailar zapateado y todas esas otras tonterías que acompañan a una vida descarriada y pecaminosa estaban bien. Esa fue la causa. El día de su muerte ella lo escupió en el rostro. ¿Qué haría ella más allá donde tienen que pararse en la presencia de Dios y entregar cuenta por todo lo que se hace? Y Dios demandará el alma de esa joven de la mano de ese predicador. Ciertamente es verdad. Oh, hermano, lo que necesitamos en la iglesia hoy es un despertamiento. Levántense y salga del sueño, sacúdanse y percátense del día en que estamos viviendo. Ahora, no hace mucho cuando eso ocurrió. Eso todavía se encuentra en los registros de Jeffersonville, de cómo murió esa joven. Ahora, un fronterizo y tibio. Ellos tratan de suavizarlo y así era Horán, un predicador fronterizo. Y él, por donde quiera que la gente, si ellos querían hacer esto, bueno, está bien. Si querían hacer aquello, muy bien. Y afirmaba ser un cristiano o creyente. 31. Entonces vemos que Moab se rebeló contra Israel y allí pidió ayuda. Ahora, el rey de Judá era Josafat. Y Josafat era un hombre justo. Ahora quiero que se den cuenta de lo fácil que resulta algunas veces que con una pequeña persuasión un cristiano se meta en las compañías equivocadas por querer ser compasivo. Bueno, te digo, yo iré al salón de billar, pero no voy a jugar billar, sino simplemente voy a ir allí. Iré al baile con Susie, porque ella es una buena muchacha y tal vez me la gane. Para el Señor. Ustedes nunca lo harán haciendo eso. Eso es correcto. Demuestres quiénes son. Eso es correcto. No se metan en el terreno equivocado.
Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Haciendo Muchos Estanques en el Valle, mensaje predicado el 28 de julio del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 32 al 36. Párrafo 32. Eso es lo que le pasa a la iglesia pentecostal en esta noche. Se han metido en el terreno equivocado. Por eso es que esta noche en la iglesia a la gente, antes era malo que la gente hiciera ciertas cosas, pero ahora no lo es. Lo hacen de todas maneras. Se metieron en el terreno equivocado y se juntaron con la gente equivocada. Dígame, ¿con quién anda? Y yo le diré quién es usted. Déjame entrar a su casa y ver lo que hay sobre la mesa. Permítanme ver cuán marcada está la Biblia. Déjenme ver dónde está la revista de Hechos Reales. Déjenme escuchar el tipo de música que usted pone en su radio a las fotografías o tiene en casa. Y yo les diré, ¿de qué está hecho usted? Sí, señor, de eso es que se está alimentando su alma. Sin importar cuál sea su testimonio, sus frutos prueban lo que usted es. Eso es correcto. O esa es la verdad. Su alma se alimenta de algo y dependiendo de las características de su alma, eso es lo que demuestra. Por eso fue que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ustedes se aprovechan al decir, yo hablé en lenguas, yo tengo el Espíritu Santo. Si su vida no se amolda a esto, no es así. Usted ha recibido al diablo o algo carnal. Le estoy hablando a los pentecostales. Ahora, ustedes bautistas y presbiterianos deberían gritar un poco, seguro, eso es correcto. Ahora, a mí no me importa qué tipo de señal. Usted podría haber llorado lágrimas de cocodrilo o haber gemido en su banca. Eso no quiere decir que usted sea salvo. Su vida prueba lo que usted es. Párrafo 33. ¿Alguna vez ha oído balar a una cabra? La cabra y la oveja casi balan igual. Y yo he oído a las cabras llorar cuando se comportan como ovejas. Se necesita de un verdadero pastor para diferenciarlas. Uno escucha a una cabra berrear y se oye exactamente como el de una oveja. Pero un pastor conoce sus vidas, eso es correcto. Ahora, pero ocurrió algo y encontramos que este Josafá debería al suelo orando al respecto. Hermana, antes de cortarse el cabello, ¿se arrodilló usted y oró al respecto para ver qué le decía el Señor? Antes de ponerse esa ropa pecaminosa e impía que usa, ¿se arrodilló usted y oró delante del Señor y le pidió qué hacer acerca de eso? No la redargullo él. Me temo que usted no lo haya hecho porque antes de orar ya usted había tomado la decisión de lo que haría. Eso es correcto. Como dije la otra noche, ¿están ustedes dispuestos a permitir que Dios corte esas cosas de ustedes y les quite sus derechos? Ustedes dirán, estos son mis derechos, yo soy americano y hago lo que quiero. Eso es correcto, pero ¿estará usted dispuesto a renunciar a eso por el reino de Dios? Si eso es un cordero, usted lo hará. Si es una cabra, no lo hará. Así que allí lo tiene. Párrafo 39, 34. Así que ustedes pudieran balar, gritar y comportarse igual. Usted pudiera comer el mismo pasto que come la cabra y la oveja. Y aquí no hace mucho vi a un pastor y él estaba apacentando ovejas, cabras, asnos y camellos, todos en el mismo pasto. Yo le pregunté, ¿qué significa ser pastor? Y él me dijo, un pastor es un apacentador, como llaman ustedes en los Estados Unidos a sus vaqueros. Entonces yo le dije, bueno, entonces, ¿por qué es que él apacienta cabras y todo lo demás? Y él me respondió, eso está correcto. Yo le respondí, oh, ya veo. Y él me explicó, hermano Branham, cuando llega la noche, todos se quedan en el pastizal, menos las ovejas. Las ovejas son llevadas al rebaño y él se acuesta en la puerta para vigilar que nadie las moleste. Yo dije, ya entiendo, ustedes pueden estar en la misma iglesia y gritar con el mismo evangelio, pero si su naturaleza no es templada, usted nunca será reconocido como un... Eso es correcto. Esto tiene que estar en su corazón y no en la cabeza. Párrafo 35. Usted dirá, a mí me gusta hacer esto, pero mejor no lo hago.
porque a la iglesia no le gustaría. No importa lo que diga la iglesia, es lo que Dios dice, lo que dice su conciencia y lo que dice el Espíritu Santo en usted, ¿correcto? Él dijo, si amáis al mundo o las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Así que no sea un fronterizo, salga y póngase de un lado o del otro. Deje ver quién es usted. Ahora, quiero que noten, Josafat se puso a andar por allí y se metió en aquella multitud. Ellos le dijeron, ¿subirás con nosotros? ¿Vendrás y unirás a nuestra iglesia? Él dijo, bueno, supongo que yo podría entrar a la asociación. Me imagino que eso está bien. Me sentía un poco más independiente acá, pero tal vez si me uno a la asociación estaría mucho mejor. Tendría el compañerismo de Israel aquí y yo ahora. Esta gente acá, quizás si tan solo yo me uniera a esta asociación, contra de la asociación, pero quédense con Dios, así como usted está. Párrafo 36. Por último, algunas veces ustedes cometen un error al hacer eso. Yo no tengo nada en preguntar. ¿Irás conmigo a la batalla? Ahora, lo primero que nos damos cuenta es que él sube allá y al rato él le respondió. Seguro, a fin de cuentas, todos somos cristianos. Igual todos somos creyentes. Él quería ser un mezclador y eso es lo que el mundo anda buscando hoy. Un mezclador, pero Dios quiere separadores. Amén, mis hermanos y hermanas. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 37 al 49. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Lectura del mensaje. Haciendo muchos estanques en el valle. Predicado el 28 de julio del año 56. Párrafo 37. Ustedes saben, hace algún tiempo supe de una iglesia en la parte norte de Indiana que estaba eligiendo pastor y la mayoría, casi el 100%, votó unánimemente por un hombre debido a su apariencia. Era un hombre joven, grande y de aspecto. Yo le pregunté a una dama que ya parecía ser abuela, ¿cómo votó usted en ese caso? Ella respondió, yo vi que le dieron al hermano una Biblia el día que lo llevaron a la iglesia y le concedieron el privilegio de ser el pastor de ellos. Yo le dije, yo siempre dije que él era un hombre muy bien parecido, pero eso no es todo, hermana. El asunto es, ¿qué es lo que él predica? ¿Con qué los alimenta él? ¿Les da de comer algún programa de revelación? ¿Habla él de rosas y flores de quién será el próximo presidente, del juego de béisbol, del pescado frito o las fiestas? ¿O predica él la palabra de Dios y se para en ella firmemente? Sí, señor. Y yo le pregunté a cierta joven, bueno, ¿qué opina usted? Y ella me dio su excusa por eso. Pero fíjense, así es como vota la gente. Ellos votan según la vista. En una ocasión hubo una elección para ver quién ocuparía el lugar de Saúl en Israel. De los hombros para arriba, Saúl sobrepasaba a todo su ejército. Incluso el profeta tomó la redoma de aceite y fue a la casa de Isaí para ungir como rey a uno de sus hijos. El Señor le dijo que lo hiciera, pero le advirtió, no unjas sino al que yo te diga. Entonces ellos sacaron al mayor allí, un tipo enorme de 7 pies de estatura, y dijeron, vaya, ¿no se verá bien él parado en el púlpito con esa ropa que le queda tan bien? Y todo al respecto. Párrafo 38. Eso es lo que quieren los Estados Unidos hoy. Aquí está, prepárense. El pentecostalismo está lleno de evangelismo de Hollywood. Pues no hace mucho en Louisville, Kentucky,
llegó mucha gente y yo asistí a un centro de avivamiento para alimentar mi alma. Llegué allí y en la plataforma vi a una mujer con unos enormes zarcillos colgándole y una ropa que parecía haberse vaciado en ella. Corría para arriba y para abajo por el pasillo y gritaba, ¡aleluya! ¿Quién da otros 50? Yo nunca había oído tal cosa. La música parecía cierto tipo de rock and roll y boogie boogie. Eso tiene su lugar, pero no en la plataforma, ¿amén? Pensé que el auditorio se iba a derrumbar y me fui al ver a la gente tan apartada. No crean ustedes que por ser pentecostales Dios los va a recibir en aquel día. Él no lo hará. Usted tiene que tener el artículo, hermano. Eso es correcto. Fíjense, aquí estaba él juntándose y asociándose con incrédulos. Entonces fijaron un término de 7 días y salieron al desierto a pelear contra los reyes de Moab. Al llegar allí se dieron cuenta que se les había acabado el agua. El suministro de agua les fue cortado y las cosas salen mal cuando el agua es cortada. ¿Sabían ustedes eso? Párrafo 39. Ahora, si usted no paga el recibo del agua, el servicio público le corta el suministro y queda sin agua en la casa. Eso es lo que le sucede al pueblo de Dios en esta noche. Ellos sencillamente no pagaron el precio y Dios les cortó el suministro de agua. Eso es todo. Ustedes saben, allá en el desierto. Vayan a cualquier desierto que quieran. Por eso es que algunos de ustedes, miembros de Iglesia del Evangelio Completo y demás, no creen en sanidad divina. El suministro de agua les ha sido cortado. Eso es correcto. Allá en el desierto. Ustedes dirán, ¿el evangelio completo? El peor trato que yo he recibido provino de un pastor pentecostal en contra de la sanidad divina. Le pregunté si podía alquilarme algunos asientos porque tenía una tremenda reunión en la ciudad, pero como cierta iglesia la estaba apoyando, él me dijo, no le permito sentarse en mis asientos a nadie que crea en sanidad divina. Y era un pentecostal, seguro. Lo dijo desde una distancia como desde donde están sentados ustedes en esta noche. Eso es verdad. Tal vez un poco más, supongo yo. Eso fue lo que dijo y no me permitió alquilarlas. La gente tuvo que quedarse de pie, pero de todas formas tuvimos la reunión. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con el mensaje Haciendo muchos estanques en el valle. Hermano Alfonso, puede continuar en los párrafos 40 al 43. Listo, hermano. Vamos a continuar con el mensaje. Haciendo muchos estanques en el valle. Párrafo 40. Vean, por eso es que todo lo que ustedes ven en el desierto tiene espinas, ya sea una hoja o cualquier cosa. No se metan con eso, porque tiene espinas. ¿Saben ustedes lo que produce eso? La falta de agua. Y donde no hay agua, hay espinas. Donde hay agua, la misma planta se suaviza y produce hojas. Eso es lo que ocurre con la iglesia. Y por eso es que hay tanta pelea. Yo soy de la unidad. Yo soy de las asambleas. Yo soy de esto, yo soy de esto, otro, yo pertenezco a la
Iglesia de Dios, nosotros tenemos el grupo, esos allá son unos buitres, este es aquello y lo otro. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en danzar de esta manera. Nosotros creemos en prepararnos para hacer esto, en la liberación de las mujeres. Yo hago esto. Oh Dios, ¿qué es lo que ocurre? Su ministerio de agua está cortado. Eso es correcto. Esa es la verdad. Entonces vemos que no tenían agua. Y cuando no hay agua, no hay vida. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer al respecto? Vamos a dar comienzo a un culto de oración. Mal momento para dar comienzo. Entre corchetes, las palabras del hermano Branham son difíciles de entender debido a un chirrido en la cinta. Ustedes debieron haber orado antes de salir. Eso es lo que ustedes debieron haber orado. Por eso, después que fueron allá, entonces fueron los hombres del rey de Israel y le dijeron, ¿sabes una cosa? Tenemos un hombre que vive por aquí mismo, llamado Eliseo, el que lavaba las manos de Elías. En otras palabras, su asociación era muy buena. Él tenía trato con un verdadero profeta, a veces de un mismo plumaje, aves de un mismo plumaje se juntan, y eso es correcto. Párrafo 41. ¿Cómo puede esperar usted que alguien le crea cuando anda por allí comportándose como lo hace y después viene y se llama cristiano? Con razón, ellos no lo llaman a usted para que ore por ellos y demás. ¿Ven? Eso es correcto. Ahora, aves de un mismo plumaje se juntan. Entonces dijeron, bueno, este hombre es el que le servía a Elías. El tisbita era el que andaba con él. Él tenía trato con él. Josafat, siendo un hombre espiritual, lo primero que pensó fue en visitar al profeta. Y cuando un verdadero hijo de Dios se mete en problemas, lo primero que busca es a Dios. Regresa directo a Dios. Ellos dijeron, vamos a buscarlo inmediatamente. Fueron allá y tal vez Eliseo estaba leyendo las escrituras. Llegaron al instante, vio a Jorán parado allí y le dijo, ¿por qué no buscas al profeta de tu frente y el rey? Bueno, entraron y le preguntaron, ¿qué haremos? Y la indignación justa de Eliseo salió a flote. Él podía acalorarse en un padre y de su madre. ¿Por qué vienen a mí? Él no era muy pacífico, ¿verdad? ¿Por qué no te revuelves a tus dioses paganos? ¿Por qué has venido a mí, un profeta, un siervo del Señor, un hombre poderoso, con una doble porción
del Espíritu sobre él y estaba diciendo, ¿por qué no acudes al Dios de tu padre y de tu madre? Josafat ni siquiera te mirará. Hablando de alterarse, préstele atención a lo que dijo. Si no tuviera respeto a la presencia de y yo creo que esta noche es igual. Yo creo que los Estados Unidos serán volados en pedazos. Yo creo que esto está tan hundido y acabado que si Dios no respetara a los verdaderos cristianos de los Estados Unidos que oran para que se mantenga unidos, amén, creo que habría desaparecido hace mucho tiempo. Yo creo que los japoneses o alguna otra nación los habría conquistado. Y Dios no hubiera respetado la oración sincera y honesta de los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Eso es correcto. Él dijo, si no respetara la presencia de este hombre justo, ni siquiera te mirará. Él se alteró todo. Y ustedes saben que cuando uno se altera y se acalora, así no es buen momento para rendirle un servicio al Señor. Párrafo 43. Así que saben lo que él dijo. Sin embargo, tráiganme un tañedor y que comience a tocar. Ahora, ustedes que no creen en música en la iglesia, ¿qué me dicen de esto? Si él dijo, tráiganme un tañedor, porque hoy estoy muy enojado. Mi indignación justa está al máximo. Ese individuo vino aquí, ese predicador fronterizo que está allá golpeando a los hijos, haciendo lo malo allá y haciendo eso. Oh, ¿cómo podría ponerle las manos encima? Tengo que ver una visión, así que tráiganme un tañedor. Párrafo 44. Y ellos fueron a buscar la música. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continúe. Dios le bendiga. Amén, hermano. Continúe, hermana Rosalia, en los párrafos 44 al 49. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, haciendo muchos estanques en el valle. Párrafo 44. Y ellos fueron y buscaron la música, comenzaron a tocar un buen himno y cuando los cantos volvieron a Sion, cuando la música y los niños comienzan a cantar de corazón, algo ocurre. El Espíritu del Señor vino sobre el profeta. Y si un verdadero canto a la antigua, santo y con arrepentimiento, pudo hacer bajar el Espíritu de Dios sobre el profeta, en aquel entonces, hoy hará lo mismo. Y fíjense, él quería ver una salida y la única salida era tener un avivamiento. Así que él tuvo unos pecadores arrepentidos que entraron. Sonó la música y el profeta vio una visión. 45. Y la única forma en que usted verá su salida es con un avivamiento espiritual a la antigua, donde los aleluyas a Dios salgan del fondo de su corazón y un avivamiento enviado por el Espíritu Santo llegue a ese lugar. Entonces usted comenzará a ver cosas. Dios comenzará a revelar cosas. Entonces ustedes se preguntarán por qué estos verdaderos cristianos se sostienen. ¿Por qué es que ellos están orando por usted? ¡Qué avivamiento! Y él entró en el Espíritu, Ahora, la razón por la cual la gente baila es porque si no bailaran, no entrarían en el espíritu del baile.
Usted no puede jugar béisbol a menos que entre en el espíritu del juego. Usted tiene que entrar en ese espíritu. Y nosotros jamás podremos tener un avivamiento en Shreveport o alguna otra parte hasta que la iglesia entre en el espíritu del avivamiento. Dios puede venir y hacer milagros, mostrar maravillas y extender su mano para sanar a los enfermos y afligidos. El predicador puede predicar el evangelio tan fuerte como pueda, pero no habrá avivamiento hasta que la iglesia entre en el espíritu del avivamiento. Párrafo 46. Estados Unidos ha salido con miles y miles de grandes milagros, señales y maravillas, evangelistas cuyos corazones están ardiendo, hombres que en esta noche deben tomar decisiones. Algunos de ellos están parados en la frontera. Muchos de ellos, grandes hombres, se están volviendo a Dios y recibiendo el Espíritu Santo. Uno de los hombres más prominentes en los Estados Unidos en el ámbito evangélico fue el otro día hasta Indianápolis, donde yo me encontraba, y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Oh, hermano, las naciones se están desmoronando. Israel está despertando. Las señales de las que habla la Biblia. Estamos en el tiempo del fin y hay luz. Si usted quiere caminar en ella. Párrafo 47. Este hombre me contó lo feliz que estaba, cómo había sido liberado, y me dijo: hermano Branham, yo vine por recomendación de otros grandes hombres. Y me dijo quiénes eran, Moore, Riddell y otros. Ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sus vidas habían sido cambiadas radicalmente y ahora están predicando. No hace mucho, otro hombre sobresaliente enfrentó la decisión de lo que haría al respecto. Pero él hizo un comentario, dijo: a mí no me importa lo que digan las políticas de la iglesia. Yo quiero a Dios. Amén. Pentecostales, será mejor que se abrochen la coraza y la armadura, porque si no vigilan, los bautistas, presbiterianos y otros los dejarán atrás. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No crean que por pertenecer a las asambleas, a la Iglesia de Dios o a los pentecostales unidos ya están listos. Ustedes no están listos todavía. Correcto. Dios es el que ha abierto el camino y ustedes tienen que caminar en él. Párrafo 48. Vigilen. Esta es una señal. Los pentecostales se quedan. Oh, ¿no es eso maravilloso? Vaya, vaya, oh mamá. No podemos quedarnos parados aquí, tenemos que ponernos a orar. Todos se ponen a orar y cuando uno menos piensa, observan un rato y dicen: bueno, me supongo que ya está bien. Dios hace algo y ustedes dicen: si tenemos un avivamiento, oh, qué cosa. Luego vienen los bautistas, presbiterianos, nazarenos y peregrinos de la santidad. Y viendo el bautismo del Espíritu Santo, se acercan, participan de él tan rápido como pueden, seguro. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si ustedes no caminan en él, Dios se lo dará a otro. Eso es exactamente la verdad. Hay grandes cosas en progreso ahora mismo, amén. Ahora, él dijo: vi una visión, vi la salida y sé qué hacer. Les diré esto, hermanos, hoy día la iglesia no tiene la visión. Si no, orarían más y serían más espirituales de lo que son. A menos que haya una visión, a menos que alguien capte la visión, vea la venida del Señor, vea las cosas por las que estamos pasando y todo lo que Dios predijo que ocurriría en los últimos días, y aquí estamos viviendo en ellas. Párrafo 49. En vez de leer la Biblia, leemos historias de amor. En vez de leer eso, leemos cualquier otra cosa. Deberíamos estar leyendo la Biblia de Dios y estar constantemente de rodillas orando a Dios para que nos ayude y despierte nuestras almas, clamándole al Señor, pero no lo hacemos. Ahora fíjense, cuando él vio la salida, dijo: lo primero que quiero que hagan es que vayan y llenen ese valle de estanques. Caben tan fuerte como puedan, porque así dice el Señor: no verán viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua y entre más estanques, más agua. ¿Qué vio él? Él vio una visión de aquella roca espiritual que Moisés había herido y a la que le había estado hablando. Él le habló a esa roca y esta estaba lista para dar el agua cuando se hicieron estanques donde,
donde ella correr. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura realmente es un verdadero privilegio para nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes de vuestro profeta Elías. Continuamos con el mensaje Haciendo muchos estanques en el valle, predicado el día 28 de julio del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 50 al 54. 50. Y les digo que es esa misma roca herida está aquí en esta noche y dará un avivamiento del Espíritu Santo chapada a la antigua que sacudirá a Sherpor. Si ustedes empiezan a cavar, quitando todas las dificultades, si al cavar encuentran algo, latas de cerveza en la nevera, sáquenlos y hagan espacio para el Espíritu Santo. Cada vez que escuchen, saquen esa cosa. Entre más profundo caben, más agua recibirán. Lo que ustedes tienen que hacer es abrirle camino. No importa cuánta predicación haya ni cuántas visiones vengan. En aquel entonces lo principal era estar preparado para el agua y cavar los estanques. Eso es lo que tenemos que hacer esta noche, hacer espacio para que el Espíritu Santo se derrame. Háganlo en su casa, en su iglesia y en ustedes mismos. Quiten todo del medio y prepárense. Viene un pozo surtidor si ustedes se preparan para recibirlo. Pero si no se preparan, ustedes nunca no lo verán. Ahora depende de la iglesia en esta noche. Tienen una hermosa carpa aquí, buenas bancas, iglesias, asientos, gente agradable y buenos cantos. Tenemos un Salvador maravilloso, pero pongan todo a un lado, todo pecado que los asedia. Párrafo 51. Usted dirá, hermano Branham, yo no hago nada. Tal vez ese sea el problema. Ese es el asunto. Es mayor pecado no hacer que hacer. Cuando uno sabe lo que se debe hacer, eso es correcto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay que prepararse. No hacer nada es lo peor que se puede hacer. No hacer nada al respecto. Ustedes, los sureños, recuerden ustedes su historia. Cuando Graham se encontraba al otro lado del río y tenía allí un jovencito montando guardia, los rebeldes estaban al otro lado del río. Aquel muchacho andaba caminando por allí, soñando con su amada y abandonó su puesto del deber para cortar algunas violetas y enviárselos a su novia. Su intención no era mala. Se fue y en el momento que andaba por allí, un espía del ejército del sur ya estaba preparado y logró pasar al otro lado. Observó y se dio cuenta que el ejército sureño era 2 o 3 veces mayor que el de General Grant. Párrafo 52. ¿Qué pasó entonces? El muchacho volvió al puesto del deber sin saber lo que había ocurrido, pero el espía ya había estado allí. ¿Y qué ocurrió? Aquellos cruzaron el río y los hicieron retroceder hasta muy dentro del estado. Y aquel muchacho fue fusilado una hora después, no porque él no le pusieron objeciones por haber cortado las violetas. Ellos no tenían. No se trataba de lo que había hecho, sino de las cosas que no hizo. No se quedó en su puesto del deber. Él no guardó el puesto como tenía que hacerlo y echó a perder todo. Párrafo 53. Y en esta noche, esa responsabilidad recae sobre el Tabernáculo Vida y sobre otros tabernáculos e iglesias de Shreveport, Luisiana. Aquí está Dios que viene como un torrente. No es lo que ustedes están haciendo, sino lo que están dejando de hacer. Hagamos algo al respecto. Cabemos con todos nuestros corazones para que cuando llegue el día del juicio podamos decir, Dios, yo hice lo mejor que pude y tú sabes que es así. Amén. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, es todo lo que se espera de nosotros. Párrafo 54, por último. Fíjense, cuando ellos comenzaron a excavar, encontraron algunas cosas, pero las sacaron de allí e hicieron grandes estanques. Al día siguiente salió el sol y el enemigo observó que aquello parecía sangre y dijo, bueno, se han matado unos con otros. Y se marcharon y fueron emboscados. Y ellos dijeron, esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, enviando su agua. Se fueron a la otra tierra y taparon todos los pozos, cortaron todo buen árbol. Ellos tuvieron un verdadero avivamiento chapado en la antigua.
cuando se llega a un punto que en que el pueblo que ama a Dios trae todo lo que tiene el avivamiento. Con oración y demás, busca el rostro de Dios, ora y busca a Dios y pide misericordia en las horas de la noche. Consigue que el prójimo sea salvo y demás. Les diré que le taparemos la boca a todos los críticos y derribaremos toda formalidad que se atreviese. Sabrán que Dios ha estado en el campamento. Eso es correcto. Amigos, nunca lo haremos hasta que eso suceda. No podemos. Habló en el nombre del Señor. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 55 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, haciendo muchos estanques en el valle. Párrafo 55. Así es un avivamiento, porque así dice Jehová. Dijo Elías cuando la otra noche, cuando venía para acá, el Señor se me apareció en la habitación en una visión, igual como las veo en la plataforma y otros lugares. Me dijo: esto es lo que le sucede a la iglesia. Tienen mucho egoísmo en todas partes. La iglesia del Dios viviente tiene muchas diferencias, tanto de esto y de aquello, al punto que contristan al Espíritu Santo y lo alejan de ellos. Eso es exactamente lo que pasa. Hermano y hermana, hasta que no nos humillemos y lleguemos a ser ovejas para que la paloma pueda posar sobre nosotros nuevamente, trayendo gozo, paz, satisfacción y un deseo ardiente en nuestros corazones de ver a otros salvos y que vengan a Dios, simplemente estaremos peleando contra el viento. Eso es todo. Esa es la verdad. No importa cuántos avivamientos. El Señor Jesús estuvo aquí en la plataforma anoche y les probó a todos los presentes que resucitó de los muertos sin sombra de dudas. Párrafo 56. Esta noche hay aquí 200 o 300 personas más que anoche. ¿Qué es lo que ocurre? El tiempo del fin está aquí, hermano. Está aquí, más allá de cualquier sombra de duda. Si esto mismo hubiera ocurrido en Alemania, Suiza, África o algún otro país, habrían venido 100.000 personas más y por lo menos 20 o 30 mil habrían aceptado a Cristo y a la siguiente noche habría sido el doble. ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo voló de nosotros y se ha ido a otros lugares buscando corderos donde morar. Eso es exactamente lo que ocurre. ¡Qué momento! ¡Qué tragedia ver que nosotros, entre más predica la iglesia y claman los santos, parece que más se aleja la nación de Dios! Con razón, los aviones chocan en el aire y los barcos en el mar. Dice la Biblia que habría tiempos perplejos, angustia entre la gente y grandes señales, platillos voladores en los aires y señales en los cielos y abajo en la tierra. Todas esas cosas están ocurriendo, pero el evangelio será predicado. Párrafos 57. Él dijo que vendría hambre a la tierra, y no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. ¡Hambre! ¡Oh! ¿Qué día estamos viviendo? Deberíamos estar listos y preparándonos. ¿A quién le está hablando usted, hermano Branham? ¿Me está diciendo eso a mí? Se lo estoy diciendo a usted, si no es salvo. Si nunca ha recibido a Cristo y no sabe qué es ser lleno del Espíritu Santo, es a usted a quien le estoy hablando. Si usted es un cristiano nacido de nuevo que ora y hace todo lo que puede, recuerde que puede decirle aleluya a esto. Párrafo 58. Una noche mientras predicaba, pensé que había condenado el pecado en todas las formas que se puede condenar. Le di una y otra vez de tal manera que me preguntaba si la iglesia regresaría. Y pensé, seguramente abarqué todo. Dios, cuando me encuentre contigo allá,
podré decir que les dije la verdad. Y cuando salía, se acercó una dama un poco vanidosa y me dijo: predicador, esta noche usted no me tocó a mí. Nada de lo que dijo tenía que ver conmigo. Yo estoy por encima de todo eso. Bueno, yo pensé que aquella dama estaba muy bien y ella se fue por el pasillo con esa misma actitud. Yo me dije: alabado sea el Señor, ciertamente eso me contenta. Ella siguió y se marchó. Le pregunté a algunas ancianas que estaban paradas por allí: ¿ustedes la conocen? Ellas dijeron: seguro. Ella es la más chismosa del pueblo. Usted no mencionó nada sobre el chisme. Allí lo tienen, ¿ven? Oh, hermano, pero recuerde, hermana, no importa lo que sea o cuán pequeño sea el pecado, ponga eso a un lado, y si yo no lo he tocado, que el Espíritu Santo sí lo toque en su corazón y el mío esta noche. Tal vez sea incredulidad, dudas o escepticismo. Si es así, que Dios lo ponga en su corazón y que esta semana próxima tengamos un avivamiento chapada a la antigua. Amén. Párrafo 59. Que el Señor lo conceda mientras inclinamos nuestros rostros. Nota. Por favor, amada hermana, mientras yo hago este llamado al altar, voy a pedirle a la hermana que pase al piano o al órgano y nos dé inclinados y ofrezco esta oración por todos. Quiero saber, todavía es temprano en esta noche y mientras mantienen sus rostros, ahora, Padre Celestial, he condenado el pecado duramente en todas las formas que pasó por mi mente y lo expresé por este micrófono. Todo lo que pensé y tú pusiste en mi mente, lo dije sin rodeos. Eso podría haber ofendido a algunos, pero en el día del juicio podré decir que soy inocente porque prediqué la palabra como tú me la diste. Párrafo 60. Y ahora, sin duda que hay mucha gente buena sentada aquí, que oran y están llenos con el Espíritu Santo. No hay reprensión en sus corazones y diariamente viven delante del Señor. Y si Él los llamara, estarían listos para partir. Pero para hacer mi parte al predicar el Evangelio, para llamar del Evangelio y mostrarles dónde Cristo murió por ellos y cómo es cuando Él viene a nosotros. Entonces, Señor Jesús, si hay alguien aquí que se siente reprendido, tú eres el juez, no yo. La palabra ha salido y ella es el juez y tú eres la palabra. Ahora, Padre, si hubiere alguien aquí que no está viviendo correctamente y sabe que si tú enviaras a Jesús a la tierra esta noche, ellos estarían condenados y perdidos. Tal vez ellos piensen que es extraño estar bajo esta carpa con un clima caluroso, predicando a la manera antigua, duro, matando el pecado, revolviendo sin guantes, trazándolo con las manos desnudas, colocándolo exactamente donde pertenece. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga cada corazón que ha lecturado y a la persona que ha escuchado también. Dios le bendiga, hemos concluido de esta manera el mensaje Haciendo Muchos Estanques en el Valle, predicado este mensaje en Jeverport, Luisiana, Estados Unidos de América, el 28 de julio del año 1956. Bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el gusto, la satisfacción y el privilegio de continuar con la lectura del mensaje. El siguiente mensaje titulado Resucitando a la hija de Jairo, predicado también en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el 31 de julio del año 1956. Para continuar este nuevo mensaje, hermano Alfonso, por favor, en los párrafos 1 al 5. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Resucitando a la hija de Jairo.
Párrafo 1. Por lo tanto, al orar por los enfermos, procuramos hacer el servicio de predicación lo más corto posible por causa de mantener la línea de oración en marcha. Y luego pienso que es mucho más poderoso si no nos agotamos simplemente predicando. Y como yo siempre he dicho, de orar por los enfermos conforme al don que el Señor me ha dado a mí, su siervo indigno. A fin de cuentas, mi fuerza se agota rápidamente en eso, bajo la unción del Espíritu Santo, de manera que me gusta poner toda mi fuerza para la oración por los enfermos. Ahora, para eso es que ha sido anunciado, y ahora quizás mañana en la noche creo que será mejor que tengamos oración por los enfermos. De todos modos, pienso que es algo dudoso para el hermano Munre en esta noche respecto a que tengamos que partir mañana para Canadá, o ellos tendrían que cancelar la reunión canadiense, ya que no tendremos tiempo de llegar allá. Esa será la decisión de ellos. Así que ahora, de todos modos, anunciaremos el servicio de sanidad o de oración por los enfermos para mañana y la noche. Así que oren y vengan temprano para obtener sus tarjetas mañana en la noche, y luego daremos mayores anuncios según el Señor nos lo haya dado a nosotros. Párrafo 2. Y ahora, ¿cuántos le aman? ¿No es él maravilloso? Nosotros somos tan indignos de estas cosas. Yo sencillamente pienso de cuán bueno es él al permitirnos tener compañerismo con estas grandes cosas, y somos tan indignos. Anoche estaba pensando, yo estaba tan cansado anoche cuando llegué a la plataforma y casi ni tenía un texto para leer. Cuando llegué aquí, ese clima caliente está que me derrite. Yo voy a venir a Cheverpo cuando sea invierno. Armaremos la carpa aquí afuera en el invierno, de manera que podamos realmente, y alzaremos los lados para que entre la brisa. Yo conseguiré un bloque de hielo y me sentaré en él mientras entre corchetes, palabras confusas. Déjenme decirles, yo no entiendo cómo ustedes pueden vivir así, pero es que ustedes están acostumbrados a ello. Eso es todo. Párrafo 3. Y allá en el norte, pues vaya, a nosotros sencillamente nos encanta ese clima frío. Yo voy allá y arreglamos los servicios allá donde vienen a escucharme predicar en esos domos de nieve, y la temperatura entre 10 y 15 grados bajo cero, pues ellos simplemente se envuelven en cobijas y vienen y se sientan, y mientras predico parece que se quitan eso y parece que se van a congelar. Uno puede ver su propio aliento. Eso es perfecto. Para mí, sencillamente, me encanta eso. Yo he predicado a indios y demás. Los veo venir y sentarse por miles, simplemente sentados con esas mantas, así estando la
temperatura muy por debajo de cero. Oh, nosotros no le hacemos caso a eso. Simplemente se quedan sentados allí. Los pequeñitos se levantan y los arrojan por sus cobijitas y se sientan allí y escuchan todas las palabras. Yo prediqué a tal grado que parecía que el aliento de uno se congelaría al salir, pero cuando uno llega al punto en que uno está pereciendo, eso entonces marca la diferencia. Párrafo 4. Pero ahora eso sería viceversa para todos ustedes, pero nosotros les amamos. Y oh, si ustedes únicamente me preguntaran si yo pudiera mover el norte y bajarlo hasta Cheverpo, aquí, ¿ven? Mover las montañas del norte hasta Cheverpo, aquí. A mí me encantaría vivir en Cheverpo por el pueblo, la gente más agradable que yo he conocido en toda mi vida es esta gente sureña, y no digo eso porque estoy aquí. Yo sería un hipócrita, pero esa es la verdad. A mí no me importa. Yo entré en una tienda y allí estaba un jovencito como de algunos 14 años. Bueno, allá de donde yo vengo, cuando uno entra, simplemente le dice, pues, ¿y usted qué quiere? ¿Ven? Y allí se acaba todo. Nunca dicen gracias, vuelva otra vez. Pues yo pensé que ese jovencito me iba a decir que yo era su hermano, pues él fue tan amable. Él dijo, mire, regrese y visítenos otra vez. Párrafo 5. Ustedes saben, sencillamente hay algo que me atrae. Me gusta eso. Me gusta esa clase chapada la antigua. Ustedes saben cómo ellos solían decir. En una ocasión yo estaba en una reunión en Miami, Florida. El hermano Bosworth dijo, hermano Branham, dijo, a medida que usted salga por la parte de atrás, dijo, a medida que usted pase por la pequeña carpa en la parte de atrás, dijo, la duquesa que nos ha permitido usar estos terrenos aquí quiere estrecharle la mano a usted. Yo dije, bueno, ¿quién es ella? Él dijo, pues ella es una duquesa. Yo dije, ¿qué es eso? Y yo no sabía si eso era una variedad diferente de mujeres o qué era. Yo dije, dígame. Entonces él dijo, no, ella es una mujer maravillosa. Ajá. Entonces yo dije, bueno, mire, pero ¿qué de todas estas personas enfermas que quieren verme? Dijo, bueno, ella simplemente desea estrechar su mano. Ella está allá enfrente a la puerta. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje Resucitando a la hija de Jairo, mensaje predicado el 31 de julio del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 6 al 9. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Resucitando a la hija de Jairo, párrafo 6. Así que entonces yo salí y allí estaba parada la mujer. Y oh, hermanos, si yo tuviera el dinero que ella tenía en sus dedos, con esos diamantes, yo casi podría evangelizar el mundo entero. Parada allí, y ella tenía un par de anteojos en una varilla. Sí, es cierto. Miren, ella no los tenía en su nariz, en donde pertenecen.
Ella los tenía en una varilla y todo tipo de pulseras en el brazo. Ustedes saben, así. Y ella me miró así cuando yo salí. Ella dijo, ¿es usted el doctor Branham? Yo dije, no, señora, no lo soy. Dije, yo soy el hermano Branham. Ella dijo, bueno, yo estoy encantada. Y ella levantó su mano bien arriba, así. Ahora, ustedes saben, ¿quién que querría? Ustedes saben cómo es. Ahora, ella simplemente estaba fingiendo eso. Ustedes saben que los seres humanos no actúan así naturalmente. ¿No es eso correcto eso? ¿No es correcto eso? Ahora, ellos no actúan así. Ahora, yo estoy encantada. Ahora, ¿qué sabía yo acerca de eso? ¿Un montañés de Kentucky? Así que yo la miré y dije, yo la agarré de esa mano grandota y gorda. Le dije, bueno, bájela aquí para que la conozca cuando la vea. Ahora, eso es. Así que yo pienso que la gente simplemente finge las cosas. Ahora, a mí me gusta este buen apretón de manos fuerte, sureño, chapado a la antigua. Me gusta eso. Realmente que sí. Dicen, hola, predicador. 7. Mi esposa una vez íbamos manejando para el centro, eso hace 2 o 3 años. Y había una dama joven en la calle a la cual conocíamos. Ella dijo, hola, hermana Branham. Y Meda estaba mirando en esa dirección. Y yo no la oí contestarle y le dije, oye, esa muchacha te habló. Ella dijo, yo le contesté. Yo dije, yo no te oí. Y estoy seguro que ella tampoco. Y dijo, bueno, dijo, yo le sonreí. Y yo dije, ¿me quiere decir que una simple sonrisita tomará el lugar de hola? A mí me gusta oírlos a ustedes decirlo. ¿A ustedes no? A mí me gusta no simplemente sonreírme al respecto, sino realmente decirlo en voz alta de manera que ellos lo sepan. Y a mí me gusta así como ustedes lo hacen por aquí, ¿ven? Allá en el norte ellos son fríos, indiferentes. Yo fui a visitar a mi tío y ellos entraron en un lugar. Y yo dije, tío Charlie, ¿quién vive allá? Yo dije, ¿es ese su vecino? ¿Sí? Y yo dije, ¿cuánto tiempo vivió usted aquí? Dijo, 20 años. Yo dije, ¿quién es él? Dijo, yo no sé. Yo dije, ¿usted no sabe? ¿Ha vivido él aquí el mismo tiempo que usted? ¿Sí? Yo pensé, oh, vaya, yo tendría que familiarizarme con él o algo en tanto tiempo así. Y así que allá en el norte ellos no se dicen nada el uno al otro. Ellos no se hablan. Esto es allá en Plattsburgh, New York. Así que esa es la parte católica de cómo vino nuestra familia. Y mi tía abuela fundó el convento en Montreal y está sepultada allá. Así que ellos eran católicos verdaderamente leales. Párrafo 8. Así que entonces viniendo, yo dije, tío Charlie, necesito unos cartuchos 32 especiales para mi rifle. Voy a ir a cazar venados. Y él dijo, bueno, ve a cierta tienda allá en el centro, donde yo podía conseguirlo. Entonces yo dije, muy bien, ahora yo salí y no podía encontrar el lugar. Así que miré para todos lados y había un hombre parado en la esquina. Él parecía como un caballero de aspecto inteligente. Yo dije, ¿cómo está usted? Él me miró y comenzó a bajar por la calle. Y yo pensé, bueno, algo anda mal, quizás es conmigo. Así que yo caminé y allí estaba un individuo saliendo de una tienda de cigarrillos. Y él estaba encendiendo su fósforo para su cigarrillo. Y él llevaba puesto un sombrerito tipo hongo y estaba vestido como un caballero. Dije, buenos días, señor. ¿Podría usted decirme dónde queda cierta y determinada ferretería? Él simplemente se dio la vuelta. Yo lo miré, seguí caminando. Yo dije, alguien está loco. A lo mejor soy yo. A mí sencillamente no me gusta eso. A mí me gusta, pues, aún aquí mismo la policía intentará orientarlo a uno y todo. A mí me gusta lo que ustedes tienen, un grupo de gente maravillosa,
Si tan solo tuvieran ustedes un buen clima frío, sería perfecto. Párrafo 9. Así que el hermano Jack me da la seguridad de que va a estar fresco, pero hay única cosa al respecto, amigos. Es que en todas partes que uno va, cuando usted se encuentra con hijos de Dios nacidos de nuevo, todos ellos son iguales. Sin importar de qué país sea, nosotros hemos ido a los hotentotes del África y hemos ido a los alemanes, hemos ido a los franceses, hemos ido a los suizos, hemos oído a los suecos, a los noruegos, los finlandeses y en todas partes alrededor del mundo, casi. Y en todas partes que uno se encuentra con cristianos nacidos de nuevo, cada uno de ellos actúa igual. Sí, señor, ellos han nacido de nuevo. Eso es lo que marca la diferencia. Así que todos ellos reciben ese buen espíritu sureño en ellos. ¿Alguien dijo amén a eso? Yo dije, ese buen espíritu sureño, eso es lo que ellos reciben. Así que eso está muy bien. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje resucitando a la hija de Jairo. Voy a continuar a partir de los párrafos 10 al 11. Párrafo 10. Ahora vamos a acercarnos su palabra en esta noche y a leer de su palabra y a entrar en el servicio. Ahora yo quiero que oren por mí mientras entramos en la palabra. Pero primeramente, hablémosle a Él y entonces, si Él nos permite su gracia para tener compañerismo en su palabra, algo pasó en alguna parte, hermano Lindsay. Ahora, se supone que Él es mi socio, ¿ven? Una vez allá en Texas, donde el ángel del Señor permitió que se tomara su fotografía allí donde Él estaba parado, esa columna de fuego. Bueno, el hermano Lynch, el predicador bautista, se acercó y abofeteó a otro hombre. Y el hermano L.T. tenía su fotografía en el periódico al día siguiente separándolos. Así que, y luego vino y pisó algo allí. Así que, ¿soy yo el que está causando esto? ¿O es usted allí? Yo no quiero condenarlo a él injustamente. No, señor. Él es un buen hermano. Así que veo a Hannah Jane sonriéndose esta noche. ¿Ha sabido usted del hermano Don hoy? ¿No? Muy bien. Fe es lo que nosotros creemos. Que Dios le dará al hermano Don un viaje seguro. Un gran derramamiento del Espíritu Santo allá en donde él está yendo en Sudamérica. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadísimo Señor. Estas personas de corazón alegre en esta noche llenos de gozo, es por causa de tu presencia y tu visitación a nosotros. Te damos gracias por enviar el aire acondicionado esta noche, por arreglarlo para que así podamos sentirnos más cómodos para adorarte. Rogamos esta noche, Dios, que tú nos perdones cada pecado, cada falta que tengamos en la vida. Rogamos que tu maravillosa gracia nos alcance y nos perdone. Dios, perdona todo pecado que esté debajo de la carpa en esta noche. Yo oro como estando parado entre los vivos y los muertos, que tú perdones toda transgresión y todas nuestras pequeñas diferencias. Rogamos que tú nos perdones por tener esas cosas y que los pongamos a un lado y te adoremos en esta noche en espíritu y en verdad. Cuando la línea de oración sea llamada, oh Dios, haz según tu elección. Rogamos en esta noche que tú llames a cada uno y sanes a cada persona enferma. Salva a cada pecador en esta noche y llame a cada descarriado para que vuelva al camino de la verdad y la vida. Pues te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Siento la presencia del Señor tan cerca en esta noche. Yo creo que pudiéramos dar inicio a una línea de oración y decir algo de la palabra. Solo para leer una porción de su palabra aquí y hablar solo por unos momentos sobre un caso que sucedió en la Biblia. Encontramos esto en San Lucas, el capítulo 8, y comenzaremos en el versículo 48, y así leer solo una porción de la Escritura aquí para tomar un contexto en esta noche. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Estaba hablando aún,
cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y será salva, y ella será salva. Discúlpeme entre paréntesis, y ella será salva. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo, agradeciendo a todos vuestros hermanos que han estado en la escena y agradecido también a Dios porque nos ha dado unos grandiosos ojos para leer, una boca para hablar, vuestro pensamiento para poner en él. Si el día de mañana nos permite y estaremos el día de mañana, continuaremos con este compañerismo, con la lectura de este glorioso mensaje, Resucitando a la hija de Jairo, predicado el 31 de julio del año 1956. Hermano Alfonso, si nos fuera tan amable en despedirnos en oración, por favor. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Bondadoso, especial, Señor Dios Todopoderoso, estamos tan agradecidos contigo, Señor, por darnos, Padre, este glorioso privilegio de ser participantes de las cosas tuyas, Señor. Señor Jesús, en esta hora, Padre, estamos aquí, Señor, todos los que hemos participado, Señor, los que están aquí, Señor, los que están escuchando, Padre, te pedimos, Señor, tus ricas bendiciones, Señor, para cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Señor, que tú les sigas dando el buen ánimo, la buena voluntad, Padre, para continuar lecturando estos mensajes. Porque creemos, Señor, que estos mensajes, bendito Dios, son palabra viva. Palabra, Señor, que puede ayudar a la gente que lo escuche y que pueda agarrar esa fe, Señor, que tuvieron aquellos que fueron liberados de sus problemas en aquel tiempo, Señor. Padre, porque la palabra sigue siendo viva. Tu palabra nunca muere, Señor. Tu palabra es vida eterna al que la cree, Señor. Y la solución de los problemas pueden ser, Señor, pueden ser solucionados, Señor. Señor Jesús, y en esta noche, Padre, en esta tarde, damos las gracias, Señor, esperando, Dios, que el día de mañana, si es posible, podamos estar en el puesto del deber, Señor, para continuar lecturando esta gloriosa palabra, Señor. Señor Jesús, Padre, porque enseguida tenemos un mensaje más en el cual, Señor, nuestras almas se van a alimentar, van a seguir alimentando, Señor, porque este también ha sido un alimento especial, Padre, para nuestras almas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Shalom a todos. Amén, amén, hermano Alfonso, hermana Reina, hermana Rosalia, Dios le bendiga, hermana Victoria en escena. Dios le bendiga. Shalom para todos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Reina. Hermano José Paucar. Amén. Hermano Alfonso, también. Dios le bendiga, hermano. Amén, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermana Victoria, Amén. Dios le bendiga. Dios la bendiga a ustedes también. Muy bueno su mensaje. Como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber
yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venir y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides
y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. De Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.